Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Conocido con otros nombres como Los Redondos, Redonditos de Ricota, Patricio Rey. En este video te contaré sobre esta banda. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Su historia. Ya sufriste cosas mejores que estas. Vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Su influencia en la actualidad se ve en bandas como La Renga, Callejeros, Los Piojos, Los Gardelitos, Salta la Banca, El Bordo, Las Pastillas del Abuelo, Árbol y demás bandas del rock latino. Solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Musicalmente se destacan por sus instrumentales sumamente creativos, por una primera guitarra siempre presente, ejecutando riff y solos, en una combinación con la voz y con los agregados de otros instrumentos, tales como saxofón, el violín, la trompeta, el piano, la armónica o la percusión en varias de sus canciones. La hija del fetero, linda. Orígenes. La banda se originó en La Plata en 1976, descendiente directa de la Cofradía de la Flor Solar. ¿Es una banda? No. La Cofradía de la Flor Solar es una comunidad de músicos, intelectuales y artesanos fundadas a mediados de los 60 en la ciudad de La Plata, una comunidad tipo hippie, aunque ellos mismos reconocían que cuando se organizaron como tal, ni siquiera tenían influencias o referencias acerca del movimiento juvenil estadounidense, si estás pensando en una comparación, claro. Miembros: Carlos Alberto Solari, alias El Indio, Eduardo Sky Bailinson, Daniel Bucciarelli, alias Semilla, Sergio Dawi, Walter Sidotti. Obra. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Su obra siempre estuvo marcada por metáforas en sus letras, la cultura, el vanguardismo en sus puestas de escena y un imperante misticismo en sus obras gráficas. Representa un paradigma contracultural, reforzado y marcado por su producción independiente. A 2 años de su creación como banda, tocan por primera vez en Buenos Aires y siguieron tocando en lugares underground hasta 1979, un año en el que la banda decidió interrumpir momentáneamente sus shows. Crecimiento de popularidad. Super lógico, super lógico. En 1981, el grupo retomó el rumbo en Los Pa para llegar a grabar su primer demo profesional en 1982, Nene Nena, Mariposa Pontiac, Super Lógico y Pura Suerte. A partir de 1982, el grupo experimentaría un crecimiento de la convocatoria de su show, fomentado principalmente por el boca a boca en sus fans. En diciembre de 1984, grabaron Gulp, su primer álbum de estudio. La tapa fue realizada por Rocambole Cohen, artista que ya en esa época era casi una leyenda de La Plata. Los Redondos comenzaron a ser conocidos masivamente, con canciones como Barba Azul vs El Amor Letal, La Bestia Pop y Ñan Free Fru Free Pali Fru. En 1986 publican su segundo álbum de estudio, Octubre, lo que terminó de lanzarlos a la masividad. Éxitos relevantes de este álbum fueron Semen Up, Fuegos de Octubre y Jijiji. Esta última ha sido catalogada popularmente como el pogo más grande del mundo, en alusión al fervor que la canción genera en sus espectáculos cuando tocan en vivo. Bueno, vamos a hacer lo que ha dado la prensa al llamar el pogo más grande del mundo. Esta canción también ocupa el quinto lugar en una encuesta realizada por la revista Rolling Stone acerca de las 100 mejores canciones destacadas del rock nacional. Significado de Patricio Rey.
Patricio Rey es un personaje que forma parte del imaginario de la banda. Se confunde este personaje con el Indio Solari. Si bien en algunas entrevistas los integrantes de la banda hablan sobre un personaje como un sujeto que los ayudó económicamente en sus comienzos, que tenía mucho poder y cada tanto se comunicaban con ellos, se supone que Patricio Rey no existe. Patricio Rey somos todos, tal como lo definió Solari en una entrevista. Un tipo especial, ese super boca. Motivos de la separación. Luego de 8 años de la separación, en una entrevista realizada para un diario de Argentina, el Indio Solari dio a conocer los supuestos motivos reales de la separación. El Indio, en una carta abierta, explicó que la separación de la banda se debió a una constante negativa de Sky de entregarle una copia de audios y videos que fueron grabados en los shows de la cancha de Racing y de Huracán en 1994 y 1998 respectivamente. Parte de la carta dice: pedí se hicieran copias para tenerlas a mi guarda y que a su vez sirvieran de protección, pero extrañamente el tiempo pasó y siempre esgrimía una excusa. La noche definitiva, un rato antes, estábamos en un bar hablando con un cronista sobre un show próximo. Me puse firme en mi requerimiento y esa actitud desembocó, ante la negativa, en el rompimiento de la sociedad artística. La Negra Poli. La ex manager del grupo y esposa de Sky, Carmen Castro, conocida popularmente como la Negra Poli, niega completamente un posible retorno de la banda. Me parece que está en el marco de la fantasía. Tiene que ver mucho con el deseo de la gente que con lo que puede ocurrir. Ellos tienen sus actividades definitivas, agregó, y remató diciendo: lo veo muy difícil. Para el mediado plazo, cada uno tiene sus planes. Fueron sus palabras para un popular medio de comunicación de Argentina. Hay quienes dicen que Poli es la Yoko Ono de esta banda, tema que sin dudas investigaré a fondo. Y bueno, Mundo Enfermo, muchas gracias por ver el video. En la descripción te dejaré un link para saber más sobre esta banda y cosas que no se mencionaron en este video. Si te gustó el video, comparte, dale un manito arriba, suscríbete al canal. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Una tipa rapaz, ¿cómo te...